3, 2, 1 y nos estamos yendo. Es lo que estábamos contando, ¿no? Acá fuera, off the record, fuera de cámara, acá con vos, Minero, con Germancito, que ha ido esto de las exposiciones, a veces, ¿no? Que uno hace cosas que quedan feas, a veces, ¿no? Va, no fea, pero Viste, te quedan grabadas, que te quedan quedan grabadas. grabadas. ¿Viste? Como algunos dicen, quedan en los anales del tiempo. Creo que no es la mejor palabra a veces. En los Bien anales. puesta. Bien puesto en los anales del tiempo, porque fue una cagada, fue un Bien desastre. para el pool. Pero nada, no, fue la clase pasada, pero me encanta porque está buenísimo, porque ves, o sea, en esto, o sea, yo valoro de ustedes esto, digamos que, o sea, el servicio a la comunidad que le están dando, ¿no? Porque sí, bueno, sí, o sea, desastroso salió el vals, ¿te acordás? Desafinado. Creo. Y no solamente desafinado, sino lo peor que hay a veces, que siempre te dicen que vos podés desafinar, pero si vos desafinás, pero vas a tiempo, sobre todo si improvisás o boludeás, ¿no? Cuando vos sacás algo, es peor, o sea, se nota, o sea, lo que la gente que no conoce nota más, no es a veces la desafinada, sino cuando se mueve del tiempo algo. ¿Entendés? Vos decís, Claro. vos vas alguien caminando, y bueno, va medio rengo, pero va caminando, bueno, va rengo, pero cuando se cae un golpe. Ahí se salió del eje y eso a vos te causa a lo mejor gracia. ¿Viste el mismo impotencia? Pues, ¿por qué nos reímos cuando se cae alguien? Porque no, así funciona el humor, digamos, pero bueno. En Mira este qué palo se pegó. qué palo se pegó. Sí, no viste esa foto, mire, me pegué un palo y sale con un palo pegado en cinta. Me pegué un palo. Bueno, entonces, mi negro. Pero yendo a eso, que todo lo positivo de esto que nos sirve es esta cuestión, digamos, ¿no? O sea, de cómo, o sea, es más, vos después te vas a dar cuenta cuando lo veas, porque salió cómo salió la charla. Yo me vi y no me gusté. Dije, claro, Claro. porque estas clases por acá y las grabamos automáticamente, todavía la clase no salió, capaz que salga de aquí un mes. Es Exacto. más, podría no salir, digamos, ¿entendés? Podríamos arreglar para que no salga. Bueno, en ese caso se paga una cuota extra. El silencio tiene precio. Tiene un precio, sí, Sí, claro. tiene un precio el Todo silencio. tiene un precio, todo tiene un precio. Todo tiene el precio en la vida. Todo. Entonces, bueno, ¿vos querés que esa clase se pierda en el éter de la web y no salga? O vaya a la Deep Web, viste que existe la Deep Web, que es el internet negro, que te venden cosas, viste que vos podés comprar manos sueltas, qué sé yo, huesos de cementerio. Bueno, que vaya a la Deep Web, puede ir por allá ese video, ¿no? Pero, bicho, bueno, yendo en serio, estuvimos el otro día renegando con los valses, ¿no? ¿Qué querés? ¿Que sigamos por ese lado o vamos por otro lado? ¿Qué querés hacer según lo que vos hiciste? Yo estuve acomodándole los acentos que dijimos el otro día Sí. cuando yo era mi guitarra, Cuando Alma, yo. Corazón y Vida, Bien. esas dos, Sí. y bueno, y después la otra, Ódiame, que no sé si estará Odiame. bien, pero bueno. Sí. A ver, ¿cree que arranquemos con eso, que sería lo distinto? Después vemos lo que tenemos. Ódiame y Alma Mía son dos valses, pero viste, ¿te acuerdas que los Visconti los juntaban? Entonces, Ajá. Ódiame es uno y Alma Mía es otro y después siguen juntos, creo. Ódiame. ¿En qué tono lo tenés, El mi menor. Ódiame, negro? Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. La armonía es como que vos fijate que van haciendo todos el mismo esquema. Del primero que es el mi menor o la menor. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Porque el rencor. Ese yeite, tenelo, porque va a estar como si hicimos, si vamos a tocar todos los valses, el mi menor es como que. Sol. Estamos en sol. Que es el ejemplo que yo cuando era chiquito no sabía cómo llamarlo, ese bordoneo, ese pasaje de acordes. Yo le decía que era el del puente Pexoa. ¿Cómo estará en la ensenada?
entonces ahí meto el puente Pessoa. Entonces venía. Para mí era puente Pessoa eso, en cualquier tema. Toquemos un vals, listo. Y yo le notaba, PP, de puente Pessoa. Después en el conservatorio, cuando empezamos a ver la partitura, PP, que era pianísimo, era tocar muy suave. Tenía el primer impulso, era tirar el puente Pessoa. Porque era, digamos, el grabado de la frase de chiquito, ¿no? Que va del sol, quinta al aire, quinta en el 1 y la quinta en el 2. Ya caes con el dedo 2. ¿Por qué? Porque es el comienzo de qué, mi negro. Del si 7. Y 7. Exacto. Y usas un compás. O sea que si vos antes tenías dos soles, ahora vas a tener un solo sol, porque ¿en qué momento vas a hacer eso? Y eso tiene que estar en algún momento. No es que si paren, paremos de filmar, paremos todo, que acá el tipo va a ser el puente Pessoa. Tenés que sacárselo a algo. Entonces, ¿a qué se lo sacás? Claro. Se lo sacás al segundo sol. Un, dos, tres. Y están los tres tiempos, mira. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y empieza. Un, dos, ¿querés probarlo con un yaite de última? Se lo hacemos a Ódiame o a cualquier vals que te pinte. Bien, y eso va muy menor. Perfecto. Bien, entonces Sí, tenemos uno bueno. que. Tenemos uno que. Uy. Una explosión. ¿Qué fue? Pasó una horrible. ¿Fue azul y amarilla? ¿O roja y negra esa explosión? No, ese fue azul y Fue amarillo. azul y amarilla, sí, Azul y porque. oro, azul y oro. Azul y oro, porque. Era bastante Porque poca, ¿viste? la Y otra. azul y amarillo sigue central. Claro, pero la otra, la roja y negra, no, no iba a ser esa explosión, iba a salir. Psst, no iba a hacer ni ruido. Mi vida. Entonces, bicho, tenemos una para ir al C7. Podemos aprovechar esta clase para buscar todas las uniones de acordes, tipo bordonaditos para el vals, que Está son los bueno. mismos para. Vos se lo aplicás. Esto lo podés hacer desde una samba. Pero el vals te genera otra cuestión, que al ser tan cortito todo. Ya, el bordoneo que habíamos hecho el otro día de la samba, ¿te acordás que era? Pasábamos del sol al do y del do al sol. Exactamente. Ahora tendríamos para ir en sobre el vals del sol al si 7 sería la nota sol, la nota la sostenido y el si. ¿Querés? Como punteo sería sexta en el 3, quinta al aire, quinta en el 1 y ya no es quinta en el 2, directamente nota si 7. Porque si vos notas quinta en el 2, vas a tocar la quinta en el 2, que es la nota si, y después vas a Y hacer el si. después siete. Entonces, no, pero la idea siempre es eso. Vos cuando haces bordoneo, pensás que estás sacrificando algo. Siempre sacrificas algo. Sea esto, lo que lo podés hacer, si no, marcarlo con acordes. Sol, la sostenido, si. O sea que no puedo apretar fuerte todavía las cejillas, tengo el nervio cubital ulnar. No los todavía, hoy recién estoy empezando a sentir un poquito el dedo. Y encontré un ejercicio que es hacer esto. Como que te fueras a poner, que no me, no me llega. Poner, viste, como cuando querés hacer así. Ah, sí, Los el lentes así. 9. Eso. Tira, pero es como el dedo de. El pelo de la nariz, viste, que es el más largo del cuerpo. ¿Sabías, no? Sí, vos que sos doctor, se ve. El pelo más largo del cuerpo. El de la nariz. ¿Por ¿Sabías? qué? No sabes, si te lo tiras se te frunce el culo. Me extraña. Bueno, así que como no me diste bola con lo del nervio ulnar, me averigüé solo. Viste que te pedí un ejercicio. Pero tengo No, dormida. la que Dormido. digo es por una pelotita. Ah, eso ayuda. Porque estuve 9 horas arriba de la bicicleta, negro.
Ah, te Y mató. 9 horas y 125 kilómetros y en la bici, viste, así. ¿Cómo está 125 kilómetros? En bici, boludo. 60 kilómetros viento en contra, los primeros 60. A 40 ¿Me por hora cantás? viento en contra. Y después, ¿sabes cómo volvimos? Un pedo líquido, ¿no? Pero ya veníamos, viste, veníamos fusilado de la ida. Y la mano no se siente, se tanta tensión y apoya acá. Y es el nervio que agarra acá y va. Es el que te hace el ruido de, viste, cuando vos te das el golpe, que te golpea el Sí, codo, que se te duerme el dedo. ya. Es Claro. el cubital o ulnar se llama, ¿no? El Cubital, cubital. ulnar, ¿eh? El cubital. ¿Y por qué le dicen ulnar? Yo lo conozco como cubital. Mirá, pues yo lo conocí como ulnar y después lo aprendí como cubital. De cúbito. Cúbito y Claro. radio. Sí, Cubito y pero radio. una sensación fea porque no lo siento al dedo. O sea, digito. Pasa que es bastante superficial, es que Pero ayer no tenía fuerza para hacer pinza. Ya, ahí me cagué todo. Porque ya ponele, las veces anteriores se me dormían los dos un poquito, ¿viste? ajá. Mínimamente, pero sé, claro. Pero esta vez ya, por ejemplo, los arrastré, hoy los hago. Pero ayer no arrastraba, se me frenaba el dedo porque no sentía, lo apretaba de más, ¿viste? Al no Claro. sentirlo, qué feo lo que sentí. Cuando salía anestesiado, cuando fumaba y salía anestesiado del dentista, ¿viste? Que largaba el humo y te veía el humo por cualquier lado, ¿viste? Porque quiere largar el humo preciso y la salía por cualquier lado. La boca jeta dormida, esto igual. Entonces, de sol así 7. Bien, tenemos, ¿qué más tenemos? Del mi al mi 7 no, porque es un acorde que está ahí de pasada. Después del la menor al mi menor. Sí, bien. Ódiame, ódiame, odia, ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. En ese caso no anda la cadencia andaluza. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Una que va No, al que le podíamos poner la cadencia esa era a Alma, Corazón y Vida, creo, a al Cuando Llora Mi Guitarra, que el otro cuando día llora, había cuando mencionado. llora mi guitarra, porque Alma, Corazón y Vida Sí. lo trae directamente en el estribillo. Toma, toma, toma esta canción que lleva Alma, Corazón y Vida. Esas tres cositas nada más te doy. Lo trae ya de fábrica. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida y nada más. Ahí está, de un mi 7 a un la. Sexta sería, anote, mi 7 o mi, no importa, pero que sea mayor. O sea, o lo que sea para llegar a un la menor. Porque a vos no te importa en realidad desde dónde salís. Claro. Vos tenés que ser como un kamikaze, digamos, ¿no? O sea, si bueno, yo la bomba explota a las 7 en la terminal de Ricardone. No importa, yo salgo de Río Cuarto, iré antes, viajaré, pero yo a las 7 va a explotar ahí, listo. Entonces, el camino no es necesario, porque acá lo importante es llegar. Pero sí, mientras más lejos estás, antes tenés que salir, es como una lógica, ¿no? O sea, vos venís en mi menor, digamos, o mi mayor, no importa del que vengas, pero tenés 0, 2, 4 en la sexta, o sea, sería 0, 2 y 4, anoté, en la sexta, que sería un mi, un fa sostenido, un sol sostenido y un la. De un la menor a un mi, eso es lo que suele pasar con las escalas menores, que no siempre las vueltas son iguales. Anota, de la menor a mi menor tenemos, de la menor a mi menor tenemos quinta al aire, creo que es la misma que te estaría yendo, quinta al aire, sexta en el 3, quinta en el sexta en el 2 y sexta al aire, o sea, la, sol, fa sostenido, mi, porque la escala
Mi hija bostezar y le fue asustar. Hay nota que induce el bostezo. Es tan grave, la boca te queda abierta, ¿viste? Entonces tenemos. ¿Quieres probar alguno? Del mi ¿De mí a cuál vas? a la menor. Acuérdate que puede ser mi menor o mi mayor, ¿eh? No importa, ¿eh? Eso es para volver a mi menor. Claro. Si vos volvés a mi mayor, usás el 4. Vos fíjate que usás la sexta en el 4. Porque va a depender siempre de las notas del acorde, el bajo, el bordoneo. O sea, por las que vos pasás depende en realidad de la escala. Como a nosotros no nos calienta hoy la escala, porque lo que estamos haciendo es estamos yendo a algo efectivo. ¿Cómo llego de acá a acá? Punto. Vos no me preguntaste, ¿por qué llego de acá a acá? Ahí lo que nos Claro. pasó recién fue el error ese. Si vos volvés a un, vas a un, de un mi menor a un la menor, pasás por la sexta en el 3. Si vas a un, venís de un mi mayor, pasás por la sexta en el 4. No importa cuál llegas. Si volvés de la menor a mi menor, el 3. Si volvés de un mayor por el 4. Te pone de mi mayor a la mayor si querés, que no lo tenemos, capaz de mi mayor, de E a A, los dos mayores, si sí, ahí tenés sexta en el 2, perdón, sexta en el 0, en el 2, en el 4 y la quinta al aire. O sea, serían mi, fa sostenido, sol sostenido, la mayor, ¿no? De mayor a mayor. Bien, entonces lo tenés muchos, muy, muchos temas. Gente de vacas y chanchos, pavos, pollos y maizales. El hombre pollo. Los obispos, no, está buenísima la letra, el hombre pollo. Es una polca. Porque una vez posta la toqué en el aserradero, hace años, ahí en Rosario. Y bajamos. Sí, en el aserradero. Y bajo y te dice, Cordobés, Cordobés, y dice, contame, ¿cómo era eso del hombre pollo? Y dice, vos que tuviste que el hombre pollo. No, no, para, no. No existe el hombre pollo. Es una metáfora que habla de una realidad, digamos, o sea, que asocia la Edad Media con cómo sería el hombre, ¿no? Un obispo que pasó, vio a ese hombre al pecado y lo escondió en un convento para mantenerlo alejado. No. Sí, pero por casualidad, un mendicante piadoso se enteró de la existencia de aquel hombre que fue un pollo y de inmediato salió a comentar por el pueblo tanto amor por la riqueza y el corazón tan pequeño, así va a quedar la gente, es el hombre que seremos. Pobre el hombre pollo. Y ahora viene la iglesia, ¿no? No quisieron discutir sobre esta historia y ordenaron que al piadoso lo mandaran para la horca y murió como otros muchos, incomprendidos y ausentes, y a otra cosa mariposa, que es como dice la gente, y ya nunca más se habló de aquel hombre que fue un pollo. Unos dicen que murió encerrado, enfermo y solo, en lo oscuro de un convento, sin plumas y sin
rezongos. Hace poco apareció un versado historiador que anduvo estudiando el tema con paciencia y con rigor. Este es un caso testigo, dijo, pa' todos los que estudiamos. Un hombre pollo no es pollo, es pollo pero es humano. Y descifra unas palabras escritas por el piadoso antes de irse pa' la horca, tan incomprendido y solo. Y ahora les voy a contar lo que decía en el rollo. Lo escrito decía así: piedad para este hombre pollo, pues así serán los hombres que vengan tras de nosotros. Sin manos, pues no habrá nada que construir más adelante. Sin cerebro, ¿para qué? Si pensar de nada vale. Solo les pido piedad para este hombre que está enfermo. Es la especie del mañana y es el hombre que seremos. Solo les pido piedad para este hombre que está enfermo. Es la especie del mañana, es el hombre que seremos. Y vaya con Dios, paisano, buenas noches, hasta más vernos. Y vaya con Dios, paisano, buenas noches, y hasta más vernos. El hombre, temazo. No, pero un temazo. El hombre, porque lo agarran para la joda, ¿viste? La primera estrofa te agarra. Y si qué. Lo agarra para la joda, pero a lo último te remata con una muy buena reflexión. Te baja la línea, el hombre pollo. Aparte, voy a volver a escuchar allá por el año, el año 1000, Edad Media. Allá, tiene esto de los bajos, ¿ves? La polca, que es un ritmo, digamos, de allá, bien de los gringos, ¿no? Allá por el año 1000 vivió un hombre que era un pollo, los bracitos dos muñones y las piernas como bollo. Chiquitito y esmirriado, una pluma por el cuero, caminaba tranco de pollo con piecitos de tres dedos, ¿viste? Vivía en una jaulita al cuidado de sus padres. Ahí te das cuenta que eran unos campesinos de allá del país de Gales, gente de vacas y chanchos, pavos, pollos y maizales. ¿Qué, viste? Pero viste cómo te baja la línea, ¿no? O sea, la iglesia. Y bueno, si no, lo mandamos para la horca, no sé cosa. Que... Los obispos no quisieron discutir sobre esta historia. Y así murió como otros muchos, incomprendidos y ausentes. Y otra cosa mariposa, que como dice la gente. No, era un tremendo compositor, Jorge Marciali. Yo cantaba mucho de Marciali. Y cada vez que me invitaban allá Rosario, Pedro, todo el grupo este de los cantautores, que le digo yo, como mis canciones eran únicamente instrumentales, las hacía en 2 segundos, ¿viste? ¿Para qué va a repetir una instrumental? Entonces, ¿qué hacía? Aprovechaba y cantaba mucho de Marciali y de Rafael Amor, ¿viste? Son los dos compositores como que más me gustan las canciones, ¿viste? Y la idea Rafael de Amor, lindo tema. Rafael Amor y falleció ahora el 23, ¿no? Y bueno, y el 23 o 24 de diciembre. Y Jorge Marciali falleció el 9 de julio, hace 3 años ya, 2 o 3 años atrás. 9 de julio en Cuba murió. Como en el sueño del pibe, o sea, murió en la fecha patria y en el lugar que él siempre quiso ir. O sea, un caro pardíaco le agarró, ¿viste? Un caro pardíaco. ¿Viste el personaje caro pardíaco? ¿Nunca lo viste? No. ¿No lo viste? Googlealo después. ¿Eh? ¿Es cordobés? No. Un invento cordobés. Caro pardíaco. Sí, parece cordobés el invento, pero no. Pero bicho, bueno, ¿ves? Entonces esto tiene mucho. Cuando es todo mayor, es ida y vuelta siempre igual. O sea, ahí pasaste un re, me parece, un re mayor, ¿puede ser? Claro, pero vos fíjate que hago la misma historia, del mi a la. Siempre vas y volvés por las mismas, o sea, se va de un mi, 0, 2, 4 a la. Cuando estás en la para el re, exactamente igual, 0, 2, 4 al re. Y cuando volves es igual. Es lo mismo, nomás que lo lees al revés. Si vos te acostumbras a leerlo ida y vuelta, es más fácil que escribirlo. Porque si no, vas a tener 20 bordoneos para las mismas cosas. Prueba esto. Estás en mi. Y vas a la. Del mi.
Del mi al la. Y después andas, ya que estás, ya que llegaste al la, del la al re. Claro, lo único que Tranquilo, tengo que no te usar apures. cuarto de. Hace. Primero lento. Tiene que sonar el. Siempre suena. La nota primera, la nota de salida y la de llegada son las de los acordes. O sea que si salís en mi, tiene que sonar la sexta al aire. Y tenés que llegar a la quinta al aire. El salida y destino, digamos, destino y llegada son las notas siempre. Eso. Ahora anda el re. Ah, volviste al mi. Bien. Ahora hace Es de nuevo. igual. Bien. Ahora va a andar de nuevo del mi al la. Y ahora, bien. Bien. Y volvés igual. Anda, bien, anda el mi. Después si quieres. Es igual. Y vuelve, pam, pam. ¿Cómo suena ese empujar? ¿Se entiende, bichito? Entonces ahí tenés los recursos bien exactamente para usar el la mayor. Y después, en realidad, a vos lo que te tiene que interesar siempre es el acorde al que vas. Vos por ahí, por qué sé yo, porque podés estar a lo mejor, no sé, pero podés estar en un mi menor. Y vas a un re. Ahí tenemos esto. Ese lo hicimos. Si te da el tiempo, te acordás que siempre como que cuando vuelve la escala, por lo general que baja por las notas de la escala. Eso es que, pero a lo mejor como vos todavía no manejas bien la escala, no importa. No viene todavía tan al caso, pero no volvería por. No vuelve por todas. Cuando vos subís, si querés, sí, hace una onda media, ¿viste? Ahí me exageré. Toqué todas. El chano, ¿no? El chano manejando. Llegó puesto todo hasta que. El tipo llegó. Sí, yo llegué al sí. Sí, taxis. ¿Eh? Mudanzas. Mudanzas del Chano. Llegamos a destino. Sí, llegamos. ¿Pero a costa de qué? Me llevé puesto todo. Pero se entiende. No importa el fin, como es, no justifica los medios. Listo, yo. Vos vas atrás. Quilombo, todo tirado, todo tirado. Pero ¿qué pasa? Yo llegué. Sí, porque fui. Es más que me hice, te lo mostré en la misma cuerda. Hice el si7 acá, pero es lo mismo. Yo del 4, ya tengo la quinta, la tengo al aire. Es la misma nota que el 5. Pero fíjate si vuelvo. No, si vuelvo sí o sí. Es como que hay que volver por las notas que son de la escala. Es esta, es esta, es esta, es esta y es esta. O sea que esta no es, esa tampoco y esta no es. O sea que de 7 con las que subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta la octava, de 7 solamente vuelvo por 1, 2, 3, 4. 4 buenas. O sea, hay 3 que no están. Pero que el oído mismo te dice, che, tiempo tengo. Sí, si vos querés tener tiempo, lo volvés a llamar, Chano. Pero ya viste lo que hizo, ¿eh? Esto, pero suena feo, ¿entendés lo que suena?
jugás, pero jugás con las que tenés en la escala, nunca con el 1 y el 4, con las que no estarían en la escala, ¿no? Pero bien, ¿cuántos hicimos ahí, Germán? ¿Cuántos tenemos anotados? Tenemos tres, del mi a la menor, Nada de la más. menor a mi mayor, del mi mayor a la mayor. Y después tenés el Y del la al re, del re al la, eso, o sea. Acordate que hay claro. muchos que son ida y vuelta iguales. Donde se complican a veces son cuando, como en todo, cuando metés los menores al medio. ¿Viste? Cuando hay menores, siempre hay quilombo. Entonces, ¿por qué? Porque las idas y las vueltas van a depender a veces del tipo de escala menor que estás usando. Entonces, a veces no siempre es la misma escala menor. Pero para sacarte un poco la. Ah, por ejemplo, vayamos a otro tipo de acordes ahora, por ejemplo, del do, del sol al do. Ese lo teníamos, Idea. ¿no? Perfecto. Bueno. Bien. De sol a do tenemos. Ahora nos estaría faltando el re. ¿Cómo incorporamos el re? Porque si vos tenés un tema que hace esto. O el fa. O sea, porque si estoy en do, samba. Han comenzado las cosechas. Los changos a las viñas van. Y en un carro allá va el Rosendo Metachicote a su pardal. Bien nunca. Bueno, para ir del do al fa, son cuatro notas. Siempre vos sabés que la que salís es la que estás ahí. Bien, ya sabes de dónde salir. Entonces, tenemos el 2, que es el si, el 0, la del sol, que es la que vos llegarías. ¿Ves que como la escala se va encontrando sola, negro? O sea, solo vos vas a encontrar porque es lo mismo. O sea, vos así, si yo llego al sol, me paro ahí. Pero si voy al fa, me falta una. Bueno, Pues sí, ya, suena. sí, no, no, está bien, pero te hiciste bien. Y el fa cae, es lo que yo te decía, creo que te decía vos el otro día. No caigas con todo el dedo muerto, fa, como que tiras un. Se cae un árbol en el medio de la ruta, ¿viste? Fa. No, tira la punta. Mira lo que hago. Mírame la puntita nomás de este. ¿Ves? No hago esto, lo que vos haces, fa, tiro ahí, porque ahí tiras y acolchas todo, o sea, todo, digamos, toda la carne de cada falange te cae en las cuerdas y es un acolchado. Y lo que no hay que hacer es eso: apuntas acá, las otras cuerdas, quinta, cuarta y tercera, ya están pisadas acá. Entonces, no es problema de la cejilla, el problema de la cejilla está solamente en la sexta y en la primera y segunda. Nadie le da bola a eso. Se piensa que hay que hacer una fuerza excesiva en la cejilla cuando tenés tres notas que son las que están sonando reales. Y nadie le da bola a esta, y la que suena fea en realidad son estas. La cejilla está recontra bien apretada y esto te quedan levantadas, te queda como una ruedita. La partita. Te acordaste de algo asqueroso. No llega. ¿Entendés? Por eso, porque es un demasiado exceso de. Represión. Exacto. Entonces, tenés uno que es del fa. Obviamente, para volver, como estás en mayor, el caminito para volver también va a ser el mismo. ¿Ves cómo se me pierde fuerza? Ahí no hay problema. Entonces ahora necesitaríamos uno que estaría copado del sol al re. Bien.
voy a anotar. Anotando del do al fa, está en estrés. El del do, anota, no anotes el do, no anotes el 3, porque eso es do. Anota el 2, 2, 2, casillero 2, casillero 0, que sería si y la nota, el sol y el fa. Ya podríamos estar hablando a esta altura del partido de notas, negro. ¿Qué opinas vos? Si el cosito ese que parece negrito, que parece una. El riñón, doctor, el riñón, eso, corte ahí, claro. ¿Qué sería? ¿Eh? ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? Sí. Bien. Después estamos en la otra. Si vos ves que no llegas, lo arrancas. Después para volver, lo volvé igual. Sí. Del fa al do. Sí. O de última. Pero sí, es más fácil volver por todas. De todos modos, Germán, cuando vos haces una bajada, que metes tanta energía ahí, y si tenés que volver el toque, volvés sin bordoneo, porque si no, así ya Claro. molesta, digamos. Si vos lo usás yendo, trata de no, salvo que quieras conquistar, no sé. ¿A qué o a quién? Por decir, bueno, che, hoy muestro todos mis bordoneos. Y no tenemos otro tema para volver a hacerlo. O otra vez que vuelvas a pasar. Si por lo general es esto. Na, 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 ya está. Na, 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 na. Terminaste bien el chiste, bien pibe, ¿no? Estaba aprendiendo bordoneo, ¿no? ¿Cómo se dio cuenta, señor? Porque no dejaste un puto compás vacío, la puta madre. ¿Entendés? Después tenés que, ahí está la gracia, lo que yo siempre les digo, cuando me buscan para que yo les enseñe a arreglar las cosas. El tema es dónde está la gracia, en cómo vos después administrás las herramientas. Vos vas a un curso de Claro. cocina, sí, la sal sirve para no sé qué. La pimienta le da otra cosa, el orégano, pero si le vas a llenar a todo, le vas a meter todos los condimentos, después ve a qué le pones, a qué no, cómo. Todo en su justa Y medida. pero ¿cuál es la justa medida, bicho? ¿Qué sé yo? En la comida que te arde y no la puedas tragar. La que a uno le gusta. Por eso, pero ¿y acá cuál es la justa medida? Si, che, loco, ¿cómo le metió bordoneo? El culeado no paró, no se cayó. ¿Escuchaste el violero atrás? La molestó todo el tiempo la mina que cantó. ¿Y por qué no se arma una banda solista el culiao ese? Claro, viste, porque le llenó de. Favo. La llenó de nota. Y a veces molesta. Entonces, como vos, como guitarrista también, tenés que ver eso. Cuando el cantante te da el lugar. Si justo en el cambio de acorde se viene cantando. En un carro allá va el Rosendo. Meta. Eso viene cantándose. En un carro allá va el Rosendo. Le estás jodiendo. En un carro allá va el Rosendo, meta al chicote a su pardal. Para ir un poco a lo que Claro, y ahí va hablábamos de en. los musicales, porque ahí ya el do viene, la letra viene pidiendo el do, que Claro. le meta el do. Entonces ahí, bicho, claro, se va a decir, bueno, che, ¿hace falta ahí? ¿O le estoy estorbando? O bueno, una vez ponele, se me escapó y después quedó, puta, justo. Terminé yo de tocar y ella siguió cantando. Entonces, aparte se pierden los dos, o sea, porque queda como, si no queda como una pelea. ¿Cuál es la idea cuando vos estás haciendo primera viola? Tapar los huequitos de la canción. O sea, armar como una respuesta a la música, ¿no? Han Claro. comenzado las cosechas, los changos a las viñas van, tirurirurirú. Carro, ya va el Rosendo, meta a chicote a su pardal, tirurirurir en un carro allá va. Aparte una samba que vos fíjate, cuando la lees escrita nomás, ya no te entra en el renglón a veces la letra. Entonces es obvio
que ya va a haber quilombo ahí. Porque es mucha letra, no hay pausas. Ahora sí. Guitarra, guitarrero, con tu cantar me va llenando de luz el alma. Respira, ves que hay huecos, Sí, una entonces pausa. si no A veces yo tocando chacarera con las pausas. mi vida, usted le imprime mucho misterio, ese no tocas mal, le metes demasiado misterio. ¿Viste? Ya, ¿viste el tema? No, no, no está mal, pasa que, ¿viste? Y... sí, pero... es una chacarera de terror. Ya pasa. La delgada línea entre una película de misterio y una línea de una película de terror, ¿eh? Generalmente por ahí un thriller. Es un thriller. Chacarera thriller. Entonces la chacarera simple, la chacarera doble, la trunca y la thriller. Yo soy especialista en chacareras thriller. ¿Cuáles son? Y la que... Claro, pero le da un... Decime si no. Che, ¿qué estás tomando? ¿El jugo en sobre ese, no? Sí. ¿Qué es Tang? No. Clay. ¿Eh? Es Clay. Clay. Bueno, tiene mucha tartrazina eso, ¿viste? Ciclamato. No, ciclamato es el ciclamato también. Ciclamato Creo que sí. y tartrazina. Que son dos sustancias que es para dar colorante y no sé qué medio sabor. Que son una bomba para el hígado. Pasa que no lo dicen en ningún lado. Y el ciclamato, que es el. No, el aspartamo, que es el del edulcorante. Son bombas para el hígado. Te lo dice alguien que se recuperó del hígado. Viste que lo tengo espectacular el hígado. Te mostré la ecografía el otro día. Oh, no, a vos te lo mostré. ¿Viste lo que es? Viste cómo es el diploma. Es como si algunos, viste, vienen con el del precosquín. Viste, ganar. Yo tengo ese, viste, de casi cirrosis a un hígado. Así de negrito está el hígado. Estaba así. Ahora está así. Negrito otra vez. La Y. virtud del hígado en eso. Del hígado, claro que se regenera solo. Y encima, pero el órgano que nunca avisa cuando está mal tampoco, porque el hígado recién te duele en la esteatosis severa, como a mí, que eran como unos pinchacitos, inclusive eran pinchazos, ni siquiera era dolor, o así, era como, ¿viste? Como si tenía un enano que te estuviera pellizcando de atrás, ¿viste? ¿Qué mierda ese enano que me pellizca? Era la esteatosis, ya la grasa, que era la grasa que estaba así envuelta. Y de ahí a la cirrosis estaba cerquita y el cáncer. Recién en el cáncer recién empiezan a sentir dolor. Y ya está, seamos fuertes. Cuando llegaste o a la cirrosis, de la cirrosis no sé, ¿se revierte la cirrosis? No, no. ¿O sí? La cirrosis ya no. Y esteatosis. Genera unas lesiones anatomopatológicas en el hígado que son irreversibles. Igual a mí te digo que me quedó, o sea, lo tengo lindo, pero yo me como un par de chocolates más y me manejo con una resaca como si hubiera estado. No, no vamos, claro, no vamos, y, oh, viste, qué hígado, 0 kilómetros en la bola. O sea, lo que tiene, viste, o sea, pasó el ITV, pero no lo zarandeamos. No lo vamos a poner a zarandear mucho, viste, porque. Pero está, viste, o sea, se recuperó el loco, pero. Hay que cuidar. Acá hay que cuidarlo. ¿A qué nos fuimos con eso, bicho? ¿De qué? Ah, del Tang, el jugo. La tartrazina. Bueno, y estábamos con la chacarera thriller y los bordoneos. En la chacarera, vos imaginate que en la chacarera los podés meter, bicho. Que sería, si vos querés una evolución del bordoneo para manejarlo, es como lo hacemos siempre, en las zambas, después el chamamé. Después en el vals.
Las haces, pero. La chacarera que más rápido lo hace. Claro, porque vos fíjate lo que dura el compás. No responde, pero bien. En los otros los podés mirar. Cuando agua te sale en la chacarera, los otros los ves como un slow motion, digamos. ¿Viste cómo ves? ¿Viste cómo diciendo? Los ves porque, claro, hasta lo razonas, hasta podés ver el pelito del dedo loco, ¿viste? Le ves. Cómo tiene la uña. Pero antes te pasaba como un poste eso. Entonces lo mismo, mi negro. ¿Qué otro acorde tenemos? Hicimos de do. Ah, el de vamos de do a re. De do a re no, de sol a re primero. Tanto como suena, pero notalo. El sol arranca sexta en el 3, la, si, do, o sea, 0, 2, 3. No me gustó mucho, pero hay otro porque después encontré otro, como todo, ¿viste? Sexta en el 3, quinta en el aire, quinta en el 2, quinta en el 3 y cuarta al aire, que es el re, ya llegaste. Pero encontré este otro. Más el 4 en la tercera, que sería el do sostenido, y ahí le da un colorcito más. Ya estamos más cerca del chano, ¿no? Eso es muy, muy chachalero, muy Pancho Figueroa. Viste que el Pancho sigue solo, Claro. y ahora que se murió Juan Carlos. Y te arriesgaste con el Dio 4 y todo, eso es un arriesgado bárbaro. Y para volver. Y ahí volvería yo por la. Vamos al el ejemplo de hoy. Esta nota no es de la escala. Saltas directamente la misma, pero sin el 4. Hay otro, por ejemplo, vos me podés decir del do al re, y del do al re están jugados los acordes, porque si vos del sol al re. Y para ir al re, ¿cómo hacemos cuando no tenemos nada? Y decir, ya está, y che, loco, nos queda, me quedan, viste que la típica. Cuando revelábamos la foto, boludo, saquemos tres fotos porque le quedan tres fotos al rollo. La gente no entiende ahora. Y eran las fotos más pelotudas del mundo. Que tranquilamente podía haber llevado el rollo a revelar con 25 fotos, pero no, le quedaban tres fotos y sacaba las tres fotos pelotudas a cualquier cosa. Bueno, esto es lo mismo, ¿ves? Estamos, dijimos, de do a re. De do a re, estoy ahí nomás. No tengo nada, porque. Mira dónde está el acorde, do y re. Están seguidos. Entonces, ¿qué hago? Me hago que vuelvo. Entonces toco del do. Eso. Sería 3, 2, 3, 4. ¿Qué nota sería? Do, si, do, do sostenido, re. No preguntes cómo, porque por lo general no vuelve del re al do un tema. De última, si volvés, volvés la si do. Pero es raro. Es raro. Ahí está. Que vuelva así, ¿ves? Thank you.
menor a re no teníamos, anótalo. La menor. Es que hay tantos, como tantos cambios de acordes. Se te va, es como que una cosa va dando a la otra, pero te diría la, si, o sea, 0, 2, 3, 4. Del la menor al re. Del la menor al re, porque no lo teníamos, ¿viste? En realidad, vos lo podés pensar como, si vos lo pensás como llegadas, es como que te molestaría el acorde donde estás. Entonces tomás desde el acorde que vos estás al que llegás. Y hay muchísimos bordoneos negros. O sea, vos vas a escuchar la música peruana, la música. Del la menor al re. Del la menor al re. 0, 2, 3. Eso. ¿Y por qué no te explico el que vuelvo? Porque por lo general, fíjate lo que hace el uso que se le da a los acordes y cómo se suelen usar. Del mi menor, la cadena de cuarta siempre es hacia adelante. Mi, fa, sol, la, 4. La, si, do, re. Re, mi, fa, sol. Pero no vuelve al la. El sol va al do, el do va al fa, el fa va al si 7 y el si 7 viene al mi. Y ahí se resuelve la cadena. Mi y 4, mi, fa, sol, la. La, si, do, re. Re, mi, fa, sol. Sol, la, si, do. Do, re, mi, fa. Fa, sol, la, si. Si, do, re, mi. Llegás. Por lo general son cuartas ascendentes. Por eso hay muchos bordoneos que sí. Y la vuelta. Y no sé, qué sé yo. Volvé como pueda. Como el loco ese que. El cuento del pollo, ¿sabes? Ese. Siempre en el mismo lugar. Claro, o no. Sí, depende. Si te dejan volver. Hay veces que no. Te diste el loco ese de. Hablando, viste que había hablamos del hombre pollo. Y el loco ese conocía de dónde eran los pollos, ¿sabes el cuento ese vos? El que estaba en el comedor, un comedor en. Estaba en un comedor ahí en Berazategui. Qué sé yo, por así un lugar, ¿no? De Buenos Aires. Y ¿sabe qué pasa? Que yo esta noche me gustaría comer un pollo de Palermo. Bueno, asado, sí, un pollo asado de Palermo. Por favor. Bueno, y hacen un pollo ese que dice de Palermo, qué sé yo, ¿qué se va a dar cuenta de un pollo donde? Bueno, a los 15 minutos le llevan el pollo asado, le mete el dedo en el culo el pollo, viste, las nubes así un poco. Ah, pero me están jodiendo, dice. Yo les pedí un pollo de Palermo, ustedes me han traído un pollo de Hurlingham. Pero señor, me trae de Palermo. Pero no, no, llévelo, tráigame. Si no me traen un pollo de Palermo, yo. No, no, no sé, no. Che, dice, loco el cocinero, boludo, que se dio cuenta de dónde son los pollos. Me parece que es loco el que los trae de La Chata, no es de por allá, de la zona de. ¿No es de Hurlingham? Sí, es de Hurlingham. Uy, boludo, se da cuenta de dónde son los pollos por oler el culo. Busca otro, busca otro, busca otro. Pero de otro cosa, ¿cómo se llama? De otro cajón, de otro buscar. No tenemos alguna. Entonces, descongélale otro, le pone otro, le dan la. Ya, 10 minutos. Sí, ya, ya espero, no importa, pero yo que sea de Palermo, no me. No se preocupe que el pollo de Palermo. Se lo traen al rato, ¿viste? Ah, no, pero me están jodiendo, en serio, ustedes. Ese pollo de Boedo. Pero maestro, ¿es de Palermo? No, no, no. No es de Palermo. Me va a decir a mí, este pollo de Boedo. Vaya, trae un pollo. Por favor, trae un pollo de Palermo. ¿Qué me está diciendo? Sí, boludo, ¿de dónde? No, si lo trae loco de allá, el que quede hincha San Lorenzo, como es de la cancha, boludo, si es de Boedo, claro, no, que se da cuenta el loco este, boludo. Busca otro, encuentren otro que también, otra parte en el freezer, ya, listo. Que tiene que ser ese, ponele que sea de Palermo, ese, se tiene. No sé, ya tres pollos se da cuenta, loco, ¿dónde es? Va, se lo hace, ¿viste? Ay, disculpe, maestro, le demar, sí, no, no, ya sé, que yo vengo para el pollo. Que con lo ricos que son los pollos de Palermo, usted tiene pollo en cualquier lugar, menos en Palermo. No, no, pero este de. Como si en Palermo cocinara y alguien criara pollo en Palermo, ¿no? No lo veo. No, le puse cualquier barrio, qué pelota. Pero bueno, pollo de Palermo. Bueno, Muy pecatero el por eso no hay, ¿viste? El pollo de piecito tres dedos. Y bueno,
Y agarra, viste, le mete el dedo también. Ah, pero me están jodiendo. Este pollo es de la chacarita. Dice, basta, basta, listo. No, 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 listo. Me levanto y me voy a ver mamado atrás, viste. En la barra. Maestro. Maestro, no se enoje, maestro. Venga, venga, venga un ratito. ¿Qué querés vos? No me mete el dedo en el culo y me dice dónde vivo, que ya estoy más perdido que la mierda. Es muy bueno. Claro. Pollo de Vos Palermo. me vas a decir dónde el pollo este. Claro. Entonces, bichito, eso, vete, lo importante es a eso, a veces. ¿Dónde uno vuelve? A veces no sabe. Pero con los bordoneos pasa lo mismo. O sea, a veces el camino de ahí de siempre, la vuelta, lo seguro de la vuelta es la escala. O sea, manejando la nota de la escala. Pero ¿qué pasa? Vos necesitas saber la escala, que está el tema. Si la samba está en sol, es un paso para ir del sol al do. Pero si la escala está en do, es otro paso para ir del sol al do. Pero por lo general son casi las mismas notas. Entonces no hay tanto riesgo. O si no, o buscar. A veces la que mejor suena. O a veces pasa eso, que no es tampoco la de la escala y en el uso se determina que queda mejor una que la otra. Entonces eso por el lado de eso, mi negro. Y después se lo aplica, yo se lo empezaría a meter a las zambas y después ya pasarlo al valsecito. Porque de ahí a Bien, bien. Chacarera hay un paso nomás. Dale. ¿Qué otra cosa viste? ¿Qué otra cosa teníamos? Viste que en este horario rinden las clases, ¿viste? No, habíamos visto esas dos, Alma Corazón y Vida, y Cuando llora mi guitarra. Y esta de Ódiame. Bien. Entonces esto van a ser bordoneos en los valses. Bien, bien. Lo que estamos aplicando acá. ¿Querés probar Ódiame? Está media alta en mí, ¿eh? Ódiame por piedad, yo te lo pido. No sé si no es la menor la tonalidad, ¿eh? Los Visconti. La siguiente en do menor, creo. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. La 100 en do menor, yo me parece. Pero mi menor. Bravo. Mi menor es brava. Ellos no. Ódiame, ¿por qué ellos cantaban como un hombre en la voz normal? Fuerza, Benito. Viste, o sea, otra que un estilo Visconti. No sé, es como llegar a decir los estilos manseros o el estilo coplanacu. ¿Se separan los coplanacu? ¿Escuchaste algo de eso? No, no, Sería el no, más feliz del no, mundo. Ahora que no canten solos. O sea, capón, sí, solos. Desde Benito me cantó toda la vida solo esos tipos. Si juntos nunca se entendieron, nunca hicieron. Pero bueno. química. Sí, química habrán tenido, qué sé yo, pero. No sé, viste, hacían ruido. O sea, cuando hacían las dos voces juntas, mamita, ahí estaban. Ah, es, viste, como rejunió un vidrio. Che, negro, ¿qué estaba? Ah, mi menor. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Pero vale, a ver. Pero me parece que la vamos a tener que bajar. Me parece. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medidas ni clemencias. Ahí se Sí, va, claro, real. odio, oh, quiero más. Ahora viene un re. Che, no tenés re sol ahí. No tenés esto. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Es re 7 sol. Re o sol. De todos modos está alta. Yo la bajaría por lo menos
A re menor, como para decir, es un poquito, pero es más psicológico que otra cosa. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido, porque el Mira, ahí tenemos de un fa a un la 7. ¿Ves que van surgiendo bordoneos, negro? O sea, tantos bordoneos como tantos pasos de acorde. O sea, si yo quisiera escribir el libro de los bordoneos, nadie lo escribió. O sea, yo que estaría garparía. Yo vivo giro, estilo ideas por ahí, después alguien la agarra, ¿no? El libro de los 1001 bordoneos. Porque se puede llamar así. Y escribimos 1001 bordoneos, te lo garantizo. Porque hay en más, de un acorde a otro acorde, hay más de uno. Con menos Exacto. notas, con dos notas, con una nota, con dos notas, con tres notas, con cuatro notas, con las siete notas como hicimos hoy. Mira si hay. Porque el rencor. Fa. Estás en el 1, en el 3, en el 4 y en el 5. O sea, fa, sol, sol La sostenido, siete. la. O haces la del Chano. Quiere menos, vas a la 7 este. ¿Ves dónde resuelves la cosa? Porque el rencor. Porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Bueno, ahí viene el puntadito, ¿no? Estoy casi. Escucha, un paso en re menor Re entonces. menor. Bien. Ódiame por piedad, la 7. Yo te lo pido. Ódiame. Esto te queda grabado aparte. Tomá de última, aunque no te gustes. Me mató, no me gusté. Sorry, gordo. No andés tirando chanchos en helicóptero. Si no te gustas. No los tires, no los tires en helicóptero. Claro, ¿qué te crees? Que los chanchos, el chancho volador, no huele el chancho, bebé. ¿Viste el dicho? Yo creo que el chancho huele. ¿No, no se usa ya? Acá se usa mucho, no creo que el chancho huele. No, sí, obvio que se usa Y acá. el otro dice, ¿qué va a conocer, qué va a saber el chancho de aviones si nunca miró para arriba? Ese también, ¿viste? ¿No ¿Cómo? sabes qué va a saber el chancho de aviones? No, ese Si no. nunca miró para arriba, ¿viste que el chancho nunca mira para arriba? No. Porque una vaca por ahí mira, pero un chancho jamás. Fíjate que los chanchos van ahí Tiene que ver. 45 grados abajo, a lo sumo que Ah. el chancho no mira para arriba. ¿Qué vas a ver de avión un chancho? Bueno, entonces toma esta parte del video, que sería la hora, 1:05. Anda esa parte de grabación de Skype, entonces, y la hago. Ódiame por piedad, la 7 re menor. Re 7 y voy a un sol menor. Odio do, do 7, fa. Y ahora elijo fa, sol, sol sostenido, la 7 re menor. Ahí quedó. Entonces, esa era la opción con el fa, sol, sol, sol. ¿Eh? El re menor acá. Y si llegué a este la, y Ajá. llegué a este la. Clavó que es doctor, clavó que era doctor el perro. Sí, más fácil. De última, después relajo. Pero no, encima no hay andaluza para volver. O sea, pero no importa. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias. Ah, y después va 2-7. Si tú me odias. Mira, si terminaste en el re este. Si tú me odias.
tenía un 2-7 acá. Si tú me odias, si tú me para que el re es menor. Si tú me odias, tú me odias. Ahí estás en 2-7. Odias, quedaré yo convencido de que me amaste. Y ahí relajás un ratito la cejilla porque ya venís como 10 compases, venís de acá. Quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia, si bemol. Un sol casi yo solo, no te vi, te vi la intención que te fuiste dos. Te fuiste dos. Ajá. Antes que lo toqué, ya te vi. Te vi. Vi dónde estaba. Un cuento que contaba siempre Rafael Amor, ¿viste? Hablando de Rafael Amor, que también lo citamos hoy. Dice, se cae un helicóptero, ¿viste? En el medio del, como de una montaña, así. Y caen los dos locos, ¿viste? Se cae el helicóptero, después te caen los dos. Uno se cae, se agarra de una rama, ¿viste? Y el otro medio también que se agarra también medio del pie del loco y de la rama, ¿viste? Y dice un loco, ay, gracias a Dios, dice. Gracias a Dios que nos salvamos, dice, gracias a la rama. Y, no, gracias a Dios que nos salvamos. Dice el otro, no, dice, gracias a la rama, porque mira, a Dios ya le veía las intenciones. Claro, la rama, porque a Dios ya le estaba viendo las intenciones y a Dios, dice. Claro. Bueno, esto igual, pero ya te estaba viendo la intención y ahí que vos te ibas al sí natural. Entonces, si tú. Porque quedaré yo, si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solos, ten presente y de acuerdo. Me perdí. Si tú me odias, para. Tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia. De la al un solo. Que tan solo se odia. Que tan solo se odia. Que tan solo se odia. Estoy en si bemol. Odia. Al la. Que tan solo. La experiencia. Que tan solo se odia. Lo querido. Y vuelve, termina. Entonces nos queda ahí, negro, ¿viste? O sea, como resolvido. Porque Bueno. no sé si están bien dicho resolvido, resuelto. La otra tonalidad fácil, va fácil, no tan difícil, es el si menor. No sé si alguna vez probamos algo nosotros en si menor. Si menor, menor, no. Porque acá estábamos en re. Y el si menor se baja ahí. Odíame por piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Si menor, digamos. Porque bajamos tres notas, tres semitonos de esto, ¿no? Ódiame por piedad, yo te lo pido, si menor. De todos modos, ya quedó media baja. Porque el tema eran algunas notas en el mi menor. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Ah, nos faltó un acorde ahí, pero ten presente, de acuerdo. Ahí.
¿Viste que hicimos si bemol? Y ahora hice Sí. ese sol, hice do. Faltó el que Ahí sería está, el faltó. reemplazo del sol. Este do reemplaza el si bemol. Y el sol se reemplaza por el fa. Ahí nos quedó lejos. Que tan solo se odia. O hace esto, odia. Y cae acá. Porque vería en si bemol y sería notarlo el que está entre medio ahí que te falta un fa. Me vine acá porque chiquito Reyes no es ningún gil. Increíble cómo se me vence la mano para el lado del dedo 4, ¿no? Que lo parió que. Ahora entendés, algunos así, che, no, no sos pelotudo, tenés mal el nervio cubital. No es que no te sale el fa, tenés problema con el nervio cubital. Qué feo el nervio este, ¿no? Un nerviacito que va así. Y no, no sentir el dedo, y son muchos, porque yo, por ejemplo, 3 años atrás, cuando anduvimos enero y febrero, lo tuve todo enero y todo febrero, y parte de marzo dormido, y un día se despertó solo. O sea, no es que ya, digamos, o así, bueno, no hago y mañana lo siento el dedo. No, o sea, por eso yo ahora estoy en modo, si estoy en modo ciclismo, no estoy en modo recitales, ¿viste? Porque, claro, o sea, lo siento el dedo, toco, o sea, lo puedo usar, ¿ves? Lo uso. Toco una milonga que usa el dedo 4. Pero que se lo cuenten al dedo feo. Che, vos sabés todo lo que hiciste y no sé. No lo siento. No te No, lo enteraste. muerdo y no lo siento. Lo sentí un. No, no, no se entiende, ¿viste? Así que lo que el cuerpo humano, ¿no? Qué desastre que somos. Y vos dale la tartracina ahí. Largo que morir. De algo hay que morir. Bichito de luz. Bueno, entonces eso, mi negro. ¿Te gusta? ¿Te pinta la idea? Perfecto. Ahí voy a pasar esta, la paso a los otros dos tonos. Dale, pasala a si menor. Porque Mi va. menor y al re. Encima tenés su yaite, porque si en sí la labura de acá. Ódiame sin medida ni clemencia. Quiero odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor hiere menos que el olvido. Muchos cantan en femenino, ese le hizo Soledad. Y hay que evitar Claro. esos cambios de género en las letras. Hay que escuchar a Mercedes Sosa, que si decía soy el olvidado, era el olvidado, no era soy la olvidada. Ah, O claro, sea, obvio. ¿por qué? Porque se cae en esos cosos, no sé, lo hicimos con vos el ejemplo. A mi corriente esporal, en donde te conocí, versión de Soledad, Correntinito y Botín. De labios color rubí, chiquito, los labios pintados rojos. Correntinito y botí, de labios color rubí. Pará, que estaba hablando de una correntina. Ni siquiera una correntina, ni siquiera menor de edad, porque decía correntinita, no. Correntinita de cariño y botí, linda, de labios color rubí. Color rubí de pintado rubí, pintado en rojo, de labios de rojo, un correntinito con los labiecitos pintados rojos, está todo bien. Vale, obviamente. No, nada contra el aguante de la diversidad, pero en la época que se Sí. escribió, hablaba de una correntinita. No, realmente el tiempo. No, pero el sentido de la letra, negro.
¿Entendés? Porque Por eso, respetando el origen de la claro, si letra. no afecta, o no afecta a la rima, ponele. Pero hay veces que hay canciones que hasta afecta a la rima. El otro día, por ejemplo, hicimos El Olvidado. Le hicimos con el trío que fuimos a tocar el Festival de las Aceques. Y era el Chacarero Olvidado y el tema que cantaban. Y justo, o sea, llevábamos un cantor varón y una cantante femenina. Como invitados, ¿no? Del trío nuestro. Hacíamos un instrumental y cantaba el varón un tema. Hacíamos otro instrumental y cantaba la chica una canción. Y al último cerraban con un tema junto. Y la típica, cuando vos tenés dúo femenino, o sea, una voz de hombre y una voz de mujer. La gran pimpinela, que a uno le queda bien, el otro se mata. Entonces, pobre Joaquín, vos viste, Joaquín Galán no ¿Verdad? canta tan mal. Pero le toca al lado No, la claro, otra, que es está. una chilé, viste, que tiene como 10 Claro. operaciones de garganta, la Lucía Galán ya. En el 2007 llevaba 7 operaciones. Yo calculo cuántas veces más se habrá operado del 2007 a hoy. Son 12, 13 años más, no sé. En el 2007, posta, eran 7 operaciones. Me contó el sonidista que tenía el operador de escenario de ellos. 7 operaciones porque no se escuchaba la mina. Entonces gritaban, gritaban, gritaban. Hasta que el loco fue el que primero les enseñó a usar in-ear, los micrófonos, ¿viste? Los auriculares internos. Había echado como a 10 operadores de escenario. Y si lo que yo me le planté, ¿qué? ¿Por qué? Porque ¿qué son los pimpinela, boludo? Si encima yo tenía un karma, dice, yo me hacía sonido todo lo que te empezaban en pi. Pierre, los piojos y pimpinela. Todo lo que empezaban en pi le tocaban el loco. Le había hecho sonido a los piojos, teloneando creo que a los Rolling. O en River. O sea, y me va a venir Loco. estos pelotudos a prepiar. No, si me tenés cuidado, que Joaquín. Echaron como. Ah, 12 habían hecho. 12 o 13. Echaron, dice, como 10 o 12 operadores de escenario. Porque una cosa es el sonido de escenario y otra cosa es el sonido del frente. Pero el tipo era con el sonido de escenario. Porque no me escucho. Levantaré los medios a mi hermana. Levantaré los medios a mi hermana. Y lo que dice, no, no, no tengo más. Le dijo el loco, viste. Y después dice, pero mirá que se bajaron medio calientes con el loco. Dice, ¿qué hice yo? Dice. Dice, no podían en pleno 2005 cantar con micrófonos con cables, se cruzaban los cables en el escenario, viste que iban y venían, que cantar con cable, inalámbrico. No, no, pues no podían ser inalámbrico porque en la copa, porque también inalámbrico como es más sensible, que todo boludo. No, y los parlantones, los monitores en el escenario, y bueno, y encima dice, yo arrancaba la gira con la data esta, que eran los Pimpinela eran bravos. Que ojito con los Pimpinela porque rajaban a los. Porque ellos laburaban para una compañía de sonido. ¿Entendés? No eran empleados directos de Pimpinela. La No, compañía claro. era un empleado, digamos, un empleado de la compañía, pero ya había rajado Sí. como a 10 monos del escenario. Entonces dice, yo en el primer recital vi que se bajaron como el culo. Yo me quedé, digo, qué pelotudo que son, ¿no? Se agarré, apenas terminamos, fui y le golpeé el camarín. Yo. El loco, ¿viste? Con el que hice el curso. Freire, el apellido, el Pablo Freire. Fui yo le golpeé y le dije, ahora yo le hice el sonido. Ah, sí, dice, qué mal. No, me dice, escúcheme una cosa, dice. Estamos en pleno 2005, 2006. ¿No ustedes no pueden seguir cantando, dice, con los cables, los micrófonos, que se cruzan los cables, que esto, que el otro, y los monitores, los parlantes ahí? Se ve una gira por todo Bolivia y el norte de Argentina, que allá no hay aire, es un quilombo. Ni en pedo, yo voy a la gira con ustedes. Si ustedes no van con INEAR, los monitores, los retornitos, viste, que van adentro, esos transparentitos, viste, que usan todo. Los in-ear y con micrófono inalámbrico y bueno, y me dan bola cuando yo les ecualizo y eso. Dice, y el Joaquín me abrió los ojos así. Dice, me miraron. Y yo acá, dice, acá me rajan. Pero yo no iba a ir a Bolivia a una gira de 2 meses con estos tarados, ni en pedo. Dice, bueno, los vamos a pensar. Dice, a la prueba que siguió. Cayeron con los INEAR, los locos, y a ver cómo era. Claro, pero nadie se les había plantado a los tipos, ¿te das cuenta? Pero a veces no es por eso, te digo, no es que sean forros, sino que a veces la ignorancia o la arrogancia de algo hace que los tipos. Y loco, dice, yo, disculpame, yo cuando te pedía medios, no eran medios en realidad, casi los medios ya estaban. Si los medios lo que menos tenía que tocarle. Tal vez salía en agudo la mina. ¿Qué va sin medio? Era bajarle los medios, era cortar agudo, no era subir medio. Entonces, ¿qué hacían? Los agudos estaban que pelaba. En vez de bajar los agudos,
Le pedía medio. ¿Para qué? Para compensarlos. Ah, pero el problema no eran los medios, era el que estaba pasada de agudo, ¿viste? Cosas así, viste, vas. Pero bueno, ¿a qué nos fuimos con esto? No sé, negro. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se modifican las canciones? ¿Eh? ¿Cómo se modifican las letras y las canciones? El Modo modo soledad. soledad. Modo soledad. Bueno, ¿y por qué llegamos a la Pimpinela? Ah, esto, cuando tenemos el dúo este nosotros en las acequias, el olvidado. Primero Olvidado. ve la tonalidad. ¿Para quién le quedaba bien? Creo que el sol quedó, en realidad quedó en do menor, le quedó de tu padre. Do menor me parece que quedó la tonalidad. O re menor, bueno. Se negoció. Un ensayo se negoció. Entonces, ¿cómo negociaban? De tu palo soy, hijo de tu cuyo, y lo olvidaba en el casil. La primera estrofa, digo, que la cante ella. Porque yo pensaba que el loco estaba jugado con la voz. Entonces digo, son tres estrofas y el estribillo, tres estrofas y el estribillo. Hagamos una cosa. En la segunda parte, si cantábamos una y una, en la primera cantaba ella, él y ella. En la segunda cantaba al revés, cantaba ella, él y ella. Entonces a ella le quedaba la estrofa de soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao. Le quedaba a ella, guacha del. Hagamos una cosa, que esa estrofa está hablando un nombre, se está hablando de una persona y está nombrándose, que la cante él. Entonces le quedó la estrofa en medio. Guacho del fiao, amate. Entonces, y logramos eso, que quedaban justas las dos estrofas del medio a él solo. Porque él aparte no conocía la chacarera. Él era el cantor de tango, que lo había invitado a cantar folclore. Claro. Entonces, tenía que aprenderse, en vez de aprenderse tres estrofas y el estribillo, aprender dos estrofas, entonces él sabía que cantaba la del medio. Y la primera parte, la del medio, era flor obrera soy, silvestre después. Sí, pero está hablando de una flor. No, pero el flor obrera no es una mujer, y habla de la flor, o sea. Como que una flor, o sea, la metáfora, maestro. Y, Claro. hasta que, bueno, entendió que no era una mina, no estaba personificando una mina, ¿viste? Pero. Y el otro, soy el olvidado, soy el olvidado. Ahí está, era en re menor en el final. Soy el olvidado. Mirá qué acorde raro que encontramos para hacer, ¿no? Soy el olvidado, el mismo. Los tres nos clavamos ahí. Soy el olvidado. ¿Qué sería esto? Un sustituto tritonal, ¿no? Porque pensándolo ahora, lo tiró el Bautista, la primera viola del grupo, el joven de 70 largo, ¿no? Dijo, hagamos mi bemol, cortemos el mi bemol. Bueno, soy el olvidado. Yo digo, ¿qué onda mi bemol? ¿Por qué corto mi bemol? ¿De qué viene, no? No queda feo. El mismo, pero no es el que va a las 7. Es el que hubiera ido. Es como un reemplazo de esto. Pero no después. Eso lo que lo hace interesante el acorde es que esté en un lugar que no tenía que ir. Soy el olvidado. Ahí vendría un sol menor, ¿no? Soy el olvidado. Si vos ves, tenés dos notas del sol menor, pero tenés un do sostenido. Y el do sostenido sería. Está raro. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Y la típica, cuarto mayor. Un final medio pavo, pero. Camino. Cadena en cuarta. Camino hacia el sol para curar las heridas. Eso es lo que dice, ¿no? Cuarto grado, primer grado, quinto grado, primer grado. Pero hacemos cuarto, cadena de cuartas. Después del sol viene el do, después del do viene el fa, después del fa viene el si bemol, después del si viene el mi, después del mi viene el la y después del la viene el re. No obstante eso, camino hacia el sol para curar las heridas. Cuarto mayor. Qué sé yo, en alguna época estuvo de moda. Muy bueno. Le da un aire ahí, ¿no? Pero no es que.
Pero viste cómo se estuvimos y eso, fueron tres ensayos, dos ensayos, dos jueves y después ya tocamos el viernes que siguió. Pero cómo se fue definiendo eso y un jueves era la tonalidad, hasta que era para ver para quién se sacrificaba. Y bueno, se sacrificó el hombre. ¿Y cómo lo aliviamos? Cante menos. Claro, Si son y si, con las si dos la, la, estrofas la cubren. chacarera tiene 7 estrofas, porque son 3 estrofas de la primera, 3 de la segunda y el estribillo. Entonces, que cante dos y ella cantaba las otras 4 y en el estribillo soy el olvidado, el mismo que un día se puso de, y medio al final, que no me acuerdo exactamente cómo era el, cómo entraban las dos voces en el estribillo, pero no hace falta cantar todo el tiempo, todos juntos, que eso por ahí, viste, o tocar todo el tiempo todo. Eso es lo que a veces hay, que menos es más, pero ¿quién te dice menos? ¿Entendés? Que no hay una fórmula del más o del menos. Porque si no, todos tocaríamos la misma historia, o sea, todos haríamos el mismo arreglo. Entonces, es como con los bordoneos. Vos te das cuenta que si venís de un bordoneo y se exigido, y ese compás ya llegó con bordoneo, va a quedar feo largar con bordoneo. Pero está bueno que lo pruebes para que vea que quede feo, pero está bien que también lo pruebes para decir, bueno, no me gusta, pero no que decir no me gusta porque no me sale, o no me gusta, no, no, no me gusta porque a mí me gusta tocar sencillo, las bolas, a nadie le gusta tocar sencillito, cuando estás, en serio, dices, no, porque a mí me gusta criollito, me gusta sin nada, no, no te gusta sin nada, te Pero gusta bueno, que, para meterse en cosas tiene que claro, saber. seguro, Tiene que saber hacer. y sí. Pero eso es lo que va, bicho. Obvio. Qué grande, mi loco. Y la sonrisa. Después voy a ver el video, así. Ve si te gustás o no te gustás. Me gusta. A mí no me gusta esta remera porque es muy chica, me la mandaron los de Magma. Muy apretada. Voy a Y prestar. está. ¿Viste lo que? ¿Qué hace físico culturista? ¿Vos decís? Y mira, palito de la selva. Uy, Uy, seguí con el estoy palito. pelando mal, boludo, sí. El palito, ya el dedo dormido, ¿no? Cada vez, viste, hay cosas que no son para vos, viste, como así, qué sé yo, bicho. Pero, y no sé, y no hay manera, porque hay manoplas más blandas y todo, pero igual, viste, se va tensionado. La mano se tensiona igual. Y 9 horas y media en la bici. Y Y después después tenés tenés que que hacer hacer un un masaje. masaje para relajar los músculos. Sí, no, de los músculos sí, las piernas y eso no tengo drama. Pero No, este, no, 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 mira. pero los brazos también. Sí, ¿no? Ah, mira. Claro, yo no relajo los brazos. Sí. Y sí. Vas a tener que buscar una masajista para ¿Vos decís? que te haga masaje en las En manos. las manos. La En las próstata. manos, en los brazos. Claro, la próstata no hace falta porque la cinta tiene la ranurita antiprostática y todo, ¿no? No, no, en ese sentido, en eso nos preveemos, ¿viste? Más vale que si hay que hacer masaje en cualquier lado, menos ahí. Menos Menos ahí. Te reí, pero grave. terrible, Terrible. Bicho de luz. terrible. Bueno, negro, de ver entonces, ¿qué vas a hacer? Apreta, ¿para qué aprieto F10? Para saludar al Dale, público, dale. a la gran masa, a la audiencia. Ahí se grabó.